Hola, soy Eugenio Zanetti, soy el director de la película Amapola. Sometimes I think that my life has been a bit like a fairy tale. Or just like a tale. No creas que no te vi esta mañana coqueteando a la vista de todo el mundo con ese muchacho que es el novio de alguien. La película es un cuento de hadas y quiere serlo. Y intenta tener una narrativa de apariencia convencional o tradicional por razones muy específicas, porque se produce un salto en el tiempo. Entonces, no quería asustar temáticamente. Entonces, el transcurrir es muy importante. Es un poquito, perdón la pretensión, chejoviana, en el sentido que el paso del tiempo es muy importante para los personajes. Y eso está reflejado en todas las cosas, en el agua, en el río. No en vano está elegido el lugar, es el agua. No en vano es una isla. No en vano no es acerca también de lo perdido, la infancia. La película es la clase de película que me gustaría ver y que no llego a ver mucho. Eso es lo que es la película. Es difícil encontrar el génesis a una historia. Yo creo que tiene que ver con preocupaciones de toda la vida, que encuentran una anécdota y uno encuentra una manera de contarlas. En este caso, creo que tiene que ver con mi infancia, mi adolescencia, mi vida en este país, mis recuerdos. Es una mezcla de cosas. Y también con una especulación básica que también está ligada a mi vida sobre cuánto nosotros influimos en nuestro destino y cuánto es libre albedrío y cuánto es destino. Originalmente la pensé como un antídoto a todo lo que recibimos continuamente, tratando de convencernos de que eso es la realidad. Y eso es una parte de la realidad. Hay otra parte de la realidad subyacente y yo siempre he pensado que el artista recuerda la existencia de la parte menos visible de la realidad. Tiene que estar conectada no con la personalidad, sino con otras partes, las que tentativamente llamamos el corazón, que tampoco es las tripas, ¿viste? Quentin Tarantino está conectado con la tripa. Hay muchos directores que están conectados con esto. Entre medio hay un área que está poco usada y que a mí me parece que las cosas más interesantes vienen de ahí. Cuando vos mirás Fanny y Alexander de Berman, no está hecho ni con la cabeza ni con las tripas. Y a eso me habla a mí, las otras cosas no me hablan. Entonces, cuando hago la película, modestamente, mi película está hecha desde ese lugar. He trabajado muchos años en teatro, he dirigido teatro y en el teatro se ensaya extensivamente. Hay algo en la naturaleza del cine que no es que uno ensaye menos. Bueno, primero la naturaleza del negocio es que la gente llega, hay muy poco tiempo, o sea, tenés tiempo de ensayar un poco. Pero también los actores que solamente hacen cine o que en su mayoría hacen cine tienen una costumbre de producir en el momento algo, que es muy interesante también. Entonces, es una mezcla. Hay ciertas cosas que querés ensayarlas, las ensayás un poco. Y otras cosas es el trabajo que se va haciendo en el set mismo durante la filmación. Hay muchas cosas maravillosas que ocurren y otras atroces. Pero todo es parte de hacer cine. Yo me he hecho una biblioteca de unas 100 películas que llenan puntos muy específicos. Y como me dijo una vez, haciendo Some Girls, Robert Redford, el productor, me dijo, mira, queremos a Julieta Massina para hacer la abuela. ¿Por qué no la llamás vos que hablas italiano? ¿Cómo no? Entonces me dice, ah, Robert Redford, el actor. Sí, y él me conoce, sí, la conoce. Y bueno, ¿quiere hacer la película? No, me dijo, yo trabajo con los amigos. Yo trabajo soltando con Amici. Esto que es como un chiste, y sería maravilloso poder trabajar solamente con amigos, tiene que ver con las películas estas que uno tiene guardadas en ahí. Yo vuelvo a los amigos y me nutro. Para ver una película nueva, por lo menos 5 amigos me tienen que decir, mira, mírala. Prefiero ir y volver a ver 8 y medio que ir a ver, viste, Hostal 4. Puede decirte cualquier cosa. Yo tengo una visión a lo mejor old fashion o anticuada del director. Yo creo que el director es la persona que sueña la película, y la película es un sueño. Y creo que está en todas las cosas, y tiene que estar en todas las cosas, desde el moño del zapato
hasta cómo soñó la actriz en la mañana anterior. Yo creo que realmente es como un cuadro, ¿viste? Cada cosa es una pincelada. No hay áreas que no te pertenezcan y que no seas supervise, que no las produzcas de alguna manera. Por supuesto, trabajas con un equipo enorme y maravilloso. En este caso, tuve a Uli Steiger, un director de fotografía maravilloso, con el cual él empezó su carrera en un grupo de películas que hicimos juntos, independientes. Terminó dirigiendo, haciendo la dirección de fotografía de películas enormes. Y bueno, vino y por amistad y lo hicimos con él. Sebastián Sabas, que hizo la ambientación. Tuve un gran equipo y de actores también. Pero se hizo con todas las restricciones de una película pequeña argentina. No importa lo que se vea en la película, se hizo por 10 millones de pesos. O sea que es una película pequeña dentro de, digamos, de las películas grandes.